El decir de color es para tratar de obviar el punto de que cuando te quieren insultar te dicen negro. Por lo tanto, no se puede separar el sentimiento que hay detrás de la palabra. Entonces tú usas algo paliativo donde únicamente en Puerto Rico, al decirte negro, te dicen negrito por ser de cariño. Pero fuera de eso, el tú decir, tú eres una persona negra, tú piensas que vas a insultar a la persona y cuando tú no quieres herir los sentimientos, pues entonces tú dices de color. Ok, tú piensas que vas a insultar a la persona, ¿se insulta a la persona? Sí, se insulta. Diciendo, por ejemplo, si a mí me dicen, tú eres blanca, yo no me insulto. Si tú dices, tú eres negra, ¿es un insulto? Bueno, para muchas personas, por todo el contexto social y educativo que se ha vivido en un pueblo, donde para lo único que muchas veces te dijeron que los negros llegaron a Puerto Rico fue como esclavos, y el ser esclavo era algo muy peyorativo, muy donde, imagínate, tú estabas para servir y para estabas considerado como nada, pues entonces decir negro era una mala palabra. ¿Qué, José? Bueno, el concepto de negro es un problema que está en la conciencia de cada una de las personas. Hay personas que se refieren al negro en un aspecto sin ningún tipo de prejuicio. Y hay otros que sí lo dicen con prejuicio. El prejuicio se nota en la expresión y en el acento de entrada. Aparte de eso existe el concepto de belleza, o sea, el principio estético, que muchas personas no quieren romper el concepto estético que se ha universalizado, donde el negro no aparece. Y esto es de carácter universal. El negro hoy día, a través desde África, Europa y aquí en los Estados Unidos, en América, el negro está estableciendo un nuevo concepto estético. Por tal motivo, se empiezan a romper barreras, pero esas barreras son muy fuertes todavía. Pero, por ejemplo, hablando de estética, hoy en día la modelo número uno, si no la número dos de todo el mundo, se llama Naomi Campbell, y claro, es negra. O sea, ya está empezando la cosa étnica, que no tiene que ser todo el mundo que luce igual, ¿no? Correcto. Ese es el problema. Se está rompiendo el concepto estético, y el ejemplo que usted pone es correcto. En este momento se está rompiendo esa barrera. Ajá. Por tal motivo, el mundo tiene que entender que lo negro no es tan feo como lo han pintado hasta ahora. No es tan feo ni por economía. Por economía sí es feo, porque el negro conceptualmente tiene un nivel económico muy bajo en todas partes del mundo, a excepción de minorías negras, elementos específicos que se han desarrollado. Pero en masa, el negro está en un nivel económico muy bajo. Quiere decir, está en un sustrato económico que lo mantiene dentro de un sustrato social. Y eso hay que superarlo. Es una lucha que hay que producir con la cooperación de todo el mundo. Por supuesto. ¿Qué piensan ustedes de esa palabra? Vamos contigo. Cristina, a mí personalmente el término de color nunca me gustó. Quiere decir que cada vez cuando no era muy famoso ser negro, no era muy de moda decir soy negra, yo siempre exigí que la gente a mi alrededor, que casi siempre son blancas, me dijeran negras y me describían. Quiere decir, yo quizás es porque soy muy clara al respecto y nunca sentí cierto tipo de llamado, como le gusta decir a las personas, el llamado complejo. No lo sentí, me sentí orgullosa de ser o la excepción de la regla en ese momento, simplemente una más. La palabra color no me gusta, negra sí. Ok, Víctor, ¿usted qué le dicen el negrito de la suerte, hablando del diminutivo? ¿Cómo se siente? Ahí está su gente. Cristina, yo tengo un concepto muy propio, muy individual. Yo pienso que los complejos no existen. Los complejos se los da el hombre al nacer. Entonces, pues nosotros mismos no acomplejamos cuando el hombre no emplea el complejo. Por lo tanto, si nos ponemos a mirarlo desde un ángulo de vista, todo el color y el cristal con que se miran las cosas, todos somos humanos, todos tenemos la misma la variación de color en la piel, pero si nos abren una herida vamos a tener el mismo dolor, la misma sangre. Y todos sangramos colorado. Cuando morimos vamos a la tierra y no somos nada. ¿A ti te molesta que te digan de color o que te digan negro? No, porque las palabras te hieren, las palabras en sí, no, se las lleva el aire. No me siento en lo más absoluto herido, porque como filosofía tengo en mi mente de que soy un ser humano y nada más. Pertenezco a la constelación de los seres humanos y es todo. Ok. Palmera. O sea, el término negro, a diferencia del término blanco, conlleva inferioridad. Y por eso es que tiene un carácter peyorativo. Y también el contexto que se use, como bien dijo Malí, puede significar un insulto. Yo siempre me he describido a mí misma como negra. Y aunque alguna gente se siente un poquito ofendida o inclusive se creen que me están ofendiendo al yo utilizar ese término. Ahora, el término de color y sobre todo cómo se utiliza en los Estados Unidos, people of color, también significa cierta hermandad con otros grupos raciales, asiáticos, etcétera.
y tiene un significado distinto, o sea, más amplio que cuando se usa personas de color en nuestros países. Pero sí, el término es, para mucha gente es sumamente difícil referirse a otra persona negra y decirle negro. Para los americanos antes decían negro, y después hubo una evolución y ahora son black Americans. The negro are black y ahora usan African American. Okay, vamos a hablar de nuestros países. Vamos a remontarnos para allá. En tu tarjeta tengo que tú no sentiste discriminación en Puerto Rico, ¿es cierto? Bueno, como la sentí aquí, no. Cuéntame la diferencia. Tal vez en el medio ambiente en que yo me desarrollaba. Yo estuve en el plano social, de trabajo social, donde ahí hay unas personas con un contexto de pobreza, donde lo que estamos es trabajando por superar el elemento economía, no necesariamente el trato de blanco y negro, ya que en Puerto Rico tú ves familias que hay de todos los colores, desde rubia como tú hasta el más negro. Por lo tanto, tal vez el término racismo se utiliza cuando una raza, por ejemplo la anglo, trata de mantener abajo a una a otra raza, que ellos le llaman hispana cuando no es cuestión de raza, pero es cuestión de otro grupo étnico. Sin embargo, por ejemplo, el discrimen o el prejuicio, pues se ve más acá, más marcado, porque aquí hay una sociedad que ha institucionalizado lo que es el racismo, la discriminación y el prejuicio. Tal vez en Puerto Rico las personas familiarmente se tratan entre unos y otros, y lo que está de por medio es prevalecer en el ambiente económico, porque esa es la superación mayor. Cuando llegué a Estados Unidos, la diferencia inmediatamente la comencé a sentir, porque físicamente tú ves unas diferencias y ves unas personas, como decía él, tú ves los negros viviendo en un área económicamente muy por debajo del nivel básico que toda familia o persona debe vivir. Entonces tú comienzas a orientarte, a educarte, las demás personas te van hablando de los problemas, y tuve unas situaciones a través de mi historia profesional que también me dan, diríamos, crédito para hablar de lo que es la discriminación aquí entre los hispanos vis-a-vis lo que es en Puerto Rico. Okay, ustedes opinan que entre los hispanos, estamos hablando de los hispanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, todos los hispanos, ¿hay más discriminación de los blancos hacia los negros que hay entre los norteamericanos blancos hacia los negros? Personalmente yo tuve la experiencia cuando llegué a este país hace 20 años, en la cual empecé a funcionar y a trabajar con elementos blanco-americanos. No me sentí discriminado jamás por el blanco-americano. Sin embargo, dentro del medio ambiente latino, principalmente cubano, en Miami sí había una especie de una secesión, es decir, no funcionaba. Podía ir a todas partes, podía estar en todos los lugares, pero sin embargo, la falta de presencia de negros cubanos creó el ambiente y la idea de que no habían negros cubanos en los primeros años del exilio. Posteriormente, después que vino una racia del Mariel hacia acá, vinieron muchos más negros cubanos y la gente se percató de que habían negros cubanos. Eso creó una situación. La gente del Mariel, primero su conducta no fue la mejor para la opinión de la mayoría, y era discriminado el negro que vino por el Mariel por negro, por venir de Mariel, y si era mujer, era mujer que vino por el Mariel y que era negra, y así sucesivamente. Eso se ha ido, se ha creado un concepto, se ha creado una idea con respecto al negro cubano dentro del hispano cubano. Por ejemplo, la creación de la Asociación Afrocubana tiene como fundamento el ver que una masa de negros cubanos que en Miami se puede calcular casi llegando a los 50.000 que viven en áreas marginales, o tipo sándwiches, como se le dice allá, que viven entre área negra americana y área hispana, blanca, viven dentro de ese medio ambiente con un nivel económico muy bajo y son negros, son 30.000, 50.000 cubanos. No tienen realmente medio de vida apropiado, no tienen ni transportation, que es lo primero que se busca aquí en los estados, principalmente en Miami, un transportation. El nivel económico, o sea, tienen trabajos de tipo transitorio. Cuando se cansan del trabajo que están haciendo, el hecho de que sea negro es suficiente para que lo marginen, no tienen trabajo estable. Y eso son actividades que hay que ir realizando para que convencer a la comunidad en el área donde vivimos nosotros para superar eso. En realidad hay áreas donde los negros no existen, áreas de trabajo. De acuerdo al nivel profesional, de acuerdo al nivel de acceso al público, es marginado. Los negros trabajan de noche, los negros no son visibles durante el día. Todas esas son cosas que hay que ir tratando de superar. Okay, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Yo sí creo que mucho antes de, a mis pocos conocimientos al respecto social y políticamente del Mariel, sí existieron negros aquí, ¿no? Existen negros que ya tenían el problema en sí. El problema de la discriminación, vamos a hacer que estamos un poco amplios también y decir que la discriminación es algo que existe en todos nosotros. Todos nosotros de una forma o de otra discriminamos por una razón u otra. En la específica, que ya no se va ni siquiera a asuntos, no estamos hablando de la discriminación del blanco y el negro, del latinoamericano en sí. Sí creo que el negro latinoamericano existía aquí antes, quizás con la misma preparación que el blanco, con los mismos elementos y los mismos instrumentos que tenía el blanco latinoamericano para llegar quizás a donde está. Lo que por razones, que es la razón por la cual estamos discutiendo ahora, y antes que nada mis felicitaciones por ser tan progresiva. Tenernos en veremos este al final aquí del programa cuando se arme la fajazón. De todas formas es que se fueron a vivir a otros, cree usted que usted está de acuerdo. Ay. Se fueron del lado americano, al extremo que yo, Cristina, paso constantemente, y ahora no tanto, pero constantemente las personas me veían hablar y conversaba en inglés o algo, los mismos hispanos me preguntaban de dónde tú vienes. Si hablaba español, ¿por qué hablas español? Quiere decir, no existía la conciencia de que yo pudiese ser latinoamericana, porque no habían negros cubanos visibles, ya que el negro cubano, estoy hablando de la parte profesional, la parte de una cultura más elevada, como que sabe que tiene el problema dentro de sus propias personas, lo más fácil que haga es incorporarse al otro. ¿Por qué esta negación total que encontramos y que encuentro cuando estoy investigando para hacer este programa de los latinos, los hispanos, de que no hay un problema? Este problema no existe. Nosotros, discriminación, mentira, esos son los americanos. Nosotros no, mi hermanito, mi negro, como dicen en Cuba, yo te adoro, pero eso no, y es mentira. ¿Por qué esta escondedera de este problema? Porque es una hipocresía, no dejamos de ser latinos por eso. El latino es un poco hipócrita, en general. Vamos a comerciales con esa, regresamos en unos momenticos, estamos hablando de los hispanos negros y venimos ya. Principalmente las Antillas, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, fuimos colonizados por negros y españoles. Creo que todos llevamos sangre negra, aunque yo sea blanca o Cristina o de eso llevamos sangre negra. Entre nosotros los latinos, me refiero al grupo latino, no debía de existir esa discriminación. Así es. No. Y existe, existe, pero sí. Yo opino que no debía de existir. Y fuimos colonizados por tres, la misma Antilla, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Todos tenemos sangre negra. Así mismo es. Okay. Fíjate, Cristina, yo quiero hacer un comentario que el señor Heredia dejó en el aire y que creo que creó un poco de choque entre muchas personas al decir que los hispanos tendíamos a ser un poco hipócritas. Creo yo que la situación de la cuestión del negro se ve mucho y puede ser palpable en los medios de comunicación. Y me gustaría que ustedes me dijeran o pensaran y que se pusieran a observar en la televisión hispana cuando ustedes ven un negro de anunciador, cuando ustedes ven un negro leyendo noticias, cuando ustedes ven alguna negra en Sábado Gigante de modelo, nunca, nunca vemos. Vemos comerciales que hay cinco niños, todos son blancos, hay niños negros, yo he tenido una experiencia con un niño negro, sobrino de una amiga mía, que me dejó, pero bien triste. El nene de 7 años le dice a la tía: tía, pero en la televisión hispana no hay brown people. Él le dice brown people. Y le dijo, y la tía me llamó y me dice: ¿tú sabes lo que dijo este niño? Desgraciadamente Malin Falú está en la radio. Un niño de 7 años. Quiere decir que ese niño, a la hora de identificarse con personas, que él pueda decir: mira, ahí tengo un modelo para seguir, va a ir a la televisión americana donde hay negros. Porque la televisión hispana no hay negros. En el 1900... En el 1986, yo tuve un compañero de trabajo, Rafael Pineda, que todos ustedes lo conocen, y en ese momento él se quedó solo en el noticiero y me dijo: Malin, yo quiero que tú vayas a leer porque yo quisiera que tú te probaran. Y yo le dije: ay, Rafael, olvídate, que tú sabes cómo es esa gente. Y me dijo: no, vete. Y yo dije: mira, me voy a ir por todo el proceso a ver qué sucede. Llamé, hice una solicitud, me mandaron una carta muy escueta diciendo: preséntese tal día a tal hora,
llego al canal 41, me sentaron en el lobby con 10 muchachitas que nadie las conocía. Cuando llegó un muchacho camarógrafo, amigo mío, generoso, me dice, ¿qué tú haces aquí? Yo le digo, esperando el turno para ir a probarme. Y fue adentro y dijo, ustedes están haciendo esperar a Malin Falú, como si fuera cualquiera otra de por ahí. Se formó un lío en el canal 41. Me hicieron la prueba. Al otro día Rafael Pineda me dice, y no quiero meter en líos a Rafael Pineda, me dice, Malin... Yo creo que ya lo metiste. Pedí... pedí la prueba de tu, de lo que tú hiciste y se perdió. Nunca apareció. Bueno, creo que sinceramente esto es cierto, porque asuntos como, anécdotas como la tuya, Malin, yo pudiese tener como para 4 programas de todas formas. Uh-huh. Y es cierto, lo más lindo del caso es que yo sigo diciendo que soy empedernidamente latinoamericana, que me siento vanidosamente orgullosa de ser cubana, que me duele muchísimo... que me duele muchísimo que, así como los niños te preguntaron por qué no hay negros en la televisión, mis mismos colegas, mis mismos compañeros de trabajo, ya que hago un sinnúmero de producciones independientes donde ya sea trabajando conmigo o para mí, existen crew, team de trabajo blancos, me dicen, Hilda, ¿qué es lo que pasa que no hay un presentador, una productora, un productor, medio de comunicación? No existe negro. Y yo... quizás no por irónica, sino porque soy empedernidamente vanidosa de ser latinoamericana, y por supuesto mi vino es agrio, pero es mi vino, pienso esto, y es cierto, es una verdad. Yo digo, ¿sabes qué es? Una falta de costumbre. Es imposible que nosotros los latinoamericanos, que hemos sido capaces de brincar peldaños, vicisitudes, obstáculos en Estados Unidos, he sido capaz de absorber una cultura con lo más importante o lo más difícil que tiene el humano, que es cruzar las barreras de otra lengua. Hemos sido capaz de llegar a hacer ciudades, a construir negocios, a hacer industrias, a ponernos en el mundo de la política industrial, en la parte educacional, en el mundo artístico. ¿Para qué decir? ¿Cómo es? Y esto simplemente creo que Dios quiera, haciendo un paréntesis, que programas como el de hoy, que son programas muy lindos y que tienen que ser conllevados única y exclusivamente por una Cristina Saralegui. Perdón, se me acabó el tiempo en este segmento, tengo que ir a comerciales. Gracias por ese comercial que me acabas de pasar, pero... como yo soy justa, y prueba de que soy justa es que estamos todos aquí discutiendo este tema y de la forma que lo estamos discutiendo, debo decir que el señor Generoso, amigo de ella, camarógrafo de Univisión, es negro, y que mi corresponsal en Los Ángeles, Winnie Sánchez, productora, es negra. Así que sí hay negros en la televisión. Yo no sé por qué no están frente a las cámaras, deben estar, eso es la próxima lucha que tenemos todos. Por hoy están ustedes aquí frente a mis cámaras con todo mi orgullo y toda mi honra. Vamos a comerciales y seguimos con este tema. Venimos ya. Minerva, rico café de café. Vivir la vida y compartir con mis amigos. Me gusta cantarle al mundo y entregarle lo mejor. Me gusta café Minerva porque es más puro café. Minerva café negrito, rico café de café. A la hora de tomar café, Minerva más café. Sí, señor. El talento internacional, el más emocionante evento iberoamericano desde Valencia, España, en vivo y en directo. La 23ª emisión del Festival OTI 94. Siéntalo este sábado desde las 21:30, 9:30 de la noche.
Invitados especiales: Mirel Mathieu, José Feliciano, Sergio Dalma, María Vidal y Francisco. Festival Internacional OTI 1994. La cita espectacular del año por Telesistema. Dígame, señora. Yo le iba a decir que sí, uno siente mucho la discriminación, aunque dicen que no, pero sí se siente. Cuando nosotros vinimos a este país, yo soy dominicana, y vine con mi hija. Nosotros vinimos. Mi hija se ganó una beca de unos proyectos que hizo para la universidad, para Pratt Institute. Entonces, el panel que había para ser el jurado eran 5 blancos y una negra. Entonces, uno de ellos preguntó que por qué a ella le daban la beca, porque el trabajo de ella estaba bien y estaba todo. Entonces, pero que ella no se sabía expresar muy bien en inglés. Entonces mi hija le dijo, no sabiendo que con eso iba a hacer algo, ¿verdad? Dijo, yo no me expreso bien porque yo no soy americana, yo soy dominicana. Pero no me expreso bien, pero sí me expreso bien en mi trabajo. Entonces, él dijo, pues si es hispana, menos. Dijo uno de los blancos, si es hispana, entonces menos para darle la cosa. Entonces la morena se paró y le dijo, aquí no se vino a hablar de personas, sino se viene a hablar de cada cual que presente su trabajo. Ella presentó su buen trabajo, hay que dársela. Ahí se armó un rebú. Y todo, bueno, pero se la tuvieron que dar. Y mi hija llegó a ser manager en IBM, que es mucho decir en esa compañía. Pero muy tratada, porque ella siendo manager, ella mandaba a los otros. Entonces habían blancos, y ahora ella manda a los blancos y ella aprieta. Todo el mundo, tú sabes, los blancos. Un blanco un día le dijo a ella, dice, yo no sé cómo ponen un negro a mandar. Y ella, ¿y no lo votó? Ella no lo votó, ella le dijo, lo grande de esto es que el negro manda y el blanco tiene que obedecer. Bueno, que estoy frustrado. Hispano, tengo un problema en este programa enorme. Se me ha quedado Víctor Méndez con la boca cerrada y este señor es locutor de radio. ¿Por qué está tan calladito? Dice que cuando usted llegó a este país lo que vio fue discriminación racial de todos con todos. Sí, sí, Cristina, la discriminación ya se ha hablado aquí. Existe en todas partes, existe del anglo hacia el negro, existe la discriminación del anglo hacia el latino, entre el mismo seno del latino hay mucha discriminación, cada quien atrae para su país, atrae para el otro. Y yo diría, Cristina, como van los años, las encuestas que se hacen por estadística, si toda la gente que hablamos español, no importa de dónde sean, no unimos, formamos una gran república aquí en los Estados Unidos, y el voto del latino fuera el número uno, y es decir, que tuviéramos el lugar que nos corresponde, si hubiera aquel acuerdo, pero desgraciadamente no hay tal acuerdo. Pero discriminación en todo el sentido de la palabra sí lo hay. Yo he sido el blanco de la discriminación en el área que resido, en Los Ángeles, y si fuéramos a hablar de eso, vamos a hablar el programa entero. En la tarjeta de Palmira tengo en cambio que no existe un individuo que pueda representarnos, pues somos muchas mezclas. ¿Qué tú opinas de lo que él acaba de decir? O sea, hay que distinguir entre discriminación y prejuicio. Mucha gente y casi todo el mundo tiene prejuicios y raciales, quizás es uno de los más comunes. Discriminación es lo que describió la señora hace un momento, cuando por motivo de tu raza o sexo o nacionalidad no te dan un trabajo que tú te mereces por tus méritos, o no te dan una vivienda que tú te mereces o que tú puedes pagarla, etcétera. El caso de Malín es discriminación, donde tú no tienes acceso a los trabajos y recursos que tú por tus méritos debes tener. Eso es distinto al prejuicio racial, donde es un tú crees que una persona por motivo de raza, etcétera, es inferior a ti, o superior a ti, en el caso de los blancos norteamericanos que... Déjame hacerte una pregunta. Si los latinos como somos, hay veces que tú oyes a la abuela peleando porque no quieren que la chiquita latina se case con un americano. ¿Eso es lo mismo?
O sea, no te vayas a casar con ese americano. Cásate con uno igual que tú. Te vas a casar con el americano y hay que hablar aquí inglés todo el tiempo en la casa. Y eso lo oigo todo el tiempo. Eso es lo mismo. Es un prejuicio. Y quizás el temor sea de que la familia de él lo vaya a discriminar y le vayan a insultar a ella por ser latina o que sea negra. Ese es el tipo de prejuicio que existe en el seno de nuestra familia, inclusive entre hermanos, que se da que si es más negrito o que si sale una rubita, esa es la más linda de la familia, etcétera. Y que también a veces se reproduce en los trabajos, cuando salen los anuncios, se busca una persona de buena condición, de presencia, es el término. Generalmente es una forma muy sutil de decir, estamos buscando blanco. José, ¿usted quiere hablar? Sí, con respecto a esa dificultad de poder establecer una unidad latinoamericana. Nosotros hemos sido educados y hemos nacido y nos han formado divididos por naciones. Y a la larga hemos llegado a este país y seguimos divididos en base a costumbres, hábitos, manera de comer, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, teniendo un origen común, un lenguaje común, una religión similar en muchos aspectos, se nos hace difícil identificarnos por falta de comunicación. Yo me siento admirado esta noche aquí o esta tarde, porque aquí hay personas de todas las naciones, yo creo, en el área esta. Es un melting pot que se ve claro. Y noto que hay una especie de uniformidad de sentimiento que se percibe en el ambiente. Quiere decir que estamos unidos en sentimiento, pero nos hace falta trabajar en una forma más objetiva, más clara, para establecer una verdadera identificación. Ok. Necesito ir a comerciales, y eso me encantó. Es una forma increíble de decir el mensaje que siempre decimos: nos separan nuestros países de origen y nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero una vez que cruzamos la frontera y vivimos aquí, nos unen nuestros problemas, porque todos tenemos que luchar contra lo mismo. Así que en la unión está la fuerza, y regresamos enseguida. No se me vayan. Entonces todo el mundo la tiene que aceptar y nos ponemos a meditar. ¿Es verdad lo que dice Cristina? Es que en la vida, señora, se puede hablar de todo mientras se haga con respeto a la persona que lo escucha a uno. Entonces mi mensaje para todo el panel es felicitarlo, porque se ve que ellos han luchado denodadamente por llegar a ese lugar tan cimero que han ocupado cada uno. Yo los felicito. Entonces pienso que, como un mensaje, el problema no es de raza, señores, es de hispanidad. Defendamos nuestras raíces y nos unamos todos y pensemos todos como hispanos, y sin pensar si es blanco, negro, mestizo, señores. Ya es hora de unirnos y luchar por la hispanidad. Sí, señor. Dígame. Cristina, en primer lugar quiero felicitarla por este programa. Gracias, señor. Me encanta. Y quiero decirle al señor José que él tiene mucha razón en decir de que entre los mismos hispanos tenemos mucha hipocresía. Hace 27 años yo vine a este país y me acuerdo que los primeros amigos de mis hijos fueron cubanitos. Entre ellos habían morenitos y habían blancos. Y había ese problema, que ellos no querían juntarse con los morenos, solo con los blancos. Y mis hijos decían, pero ¿por qué, mamá? Si todos somos hispanos, ¿por qué no vamos a tener amigos morenos? Los otros le decían, si tú le hablas a ese, pero si ese es cubano, igual que tú, le decía. No, en Cuba no hay cubanos, no hay morenos. Era cosa que a mí me extrañaba, que ellos decían... ¿De dónde es usted, señora? Costa Rica. Y yo tuve las primeras amistades de mis hijos, fueron cubanos, el cual los quise mucho, y los quiero mucho porque todavía hay unos que están en Miami y otros están por aquí. Son muchachos muy buenos, todos son muy buenos, y yo los felicito porque todos han surgido. Ya uno murió también que lo quería mucho. Pero eso sí, lo que me extraña, eso de sobre lo que dijo el señor José, que eso es muy cierto, hay mucha hipocresía. Okay, gracias por su opinión. ¿Quién más? Arriba. Cristina, hay algo que yo quiero decirle a toda la gente, y es que todos ahorita de corazón queremos ayudar y queremos hacer, pero el día que el hispano salga a la calle y diga, yo quiero que haya actores negros, yo quiero que haya locutores negros, escriban, díganlo, no nada más aquí en este programa, hay que escribirlo y hay que decirlo para que nos escuchen.
Tienes que acercarte porque no quepo. Yo le quiero dar un mensaje a todos los latinos aquí en Nueva York y en todo Estados Unidos, que es verdad que todos tenemos que unirnos y en realidad formar una gran nación nosotros mismos y tratar de ser todos una gran nación hispana y luchar por hacer grandes cosas en este país, porque sí me da mucha discriminación entre nosotros mismos. Sí, señor. Déjeme hacerle una pregunta, un momentico. Una pregunta. Ustedes saben que aquí en este país existían, yo no sé ahora porque ahora la cosa está mucho más cambiada, existían unas ciertas cuotas de empleo para los negros nacidos en este país. Ok. ¿Qué pasa si nosotros como hispanos, en vez de ayudarnos todos, ya seamos indios, blancos, negros, o sea, unirnos y ayudarnos porque todos venimos de otros países, aunque nuestros hijos hayan nacido aquí? ¿Qué pasa con estas cuotas y estas personas? Ellos en este país le van a dar preferencia a las personas nacidas en Estados Unidos, de cualquier color que sea, a uno de nosotros. ¿Qué piensan ustedes de las cuotas? Cualquiera del panel. Sí, señor José. Yo considero que la cuota es una forma también de discriminar. A pesar de que el negro americano ha luchado para mantener esa cuota, porque es la defensa que ha logrado después de mucho tiempo de lucha, donde el hispano no trabajó tanto, principalmente los cubanos no trabajaron tanto por defender al negro americano en la lucha por los derechos civiles. Yo creo que esa cuota ellos la defienden tanto en el empleo, como la defienden en la legislatura, como la defienden en todas partes, porque es la forma de lucha que tienen ellos. Pero yo he aprendido esta tarde aquí algo con todos ustedes, y es que el negro cubano o el negro de cualquier nación de latinoamericana no solamente debe luchar como negro, sino que tiene que luchar como latino junto con todos los latinos para hacer la presión necesaria para lograr que se superen las injusticias que se están cometiendo con todos nosotros, donde el negro en sí es uno de los más perjudicados. Así que yo exhorto a todos los presentes y al público en general a que como latino hagan una demostración, como dijo la señora, fehaciente de la voluntad que tenemos de ser respetados y considerados. Todo lo que se está hablando está perfectamente, pero debido a que este programa llega a tantos rincones de los Estados Unidos y otros países, quería yo traer a conocimiento aquí de la sala y de tu persona. Primeramente, yo creo que la discriminación en el ámbito de radio, alguien mencionó por allá del público que deberían de haber locutores negros en el ámbito de radio, y eso a mí me cae, porque cuando yo estuve en Los Ángeles tratando de ubicarme en una estación de radio, llegué a una emisora y me hicieron la prueba. Cuando los directivos de la radio lo escucharon, dijeron, no puede ser porque esta persona no sirve para llegarle al mexicano, porque esta persona tiene el acento del Caribe, suena como cubano, como puertorriqueño, por lo tanto, él es bueno para Nueva York, para Miami o para Puerto Rico, esas áreas, por lo tanto, aquí no puede. Entonces, eso me dio a mí más razón a seguir adelante, porque una cosa así, vamos a poner que los directivos de la radio serían mexicanos, dijeron que no, pero yo dije, eso no es la voz del pueblo mexicano en Los Ángeles. Una cosa, y tú mencionaste en un cierto momento que tu programa tampoco iba a ser aceptado por los mexicanos. Yo vivo en Los Ángeles y yo te puedo decir, tu programa tiene 100% de audiencia. Porque es que los jefes tienen que entender que el pueblo es el que manda y hay que dejar al pueblo a que ame libremente a quien le dé la gana. Exactamente. El ejemplo de tu programa, que tiene una audiencia bárbara en Los Ángeles y creo que en todas partes, al igual me dio mucho esfuerzo a mí para seguir adelante. Hoy día yo puedo decir que yo tengo aproximadamente 2 millones de mujeres ama de casa que siguen al negrito de la buena suerte, que soy yo. Y me consta que están enamoradas de ti, los 2 millones. Venimos enseguida, no se nos vayan, estamos hablando del racismo, venimos ya. Cuba, Puerto Rico, por nosotros todos nos queremos mucho, pero en los países de nosotros es muy distinto el racismo a los Estados Unidos, porque en nuestros países se considera hasta racismo hasta que usted sea inmoral. Por eso lo quita la sociedad. Aquí el racismo es con todo el mundo. Hasta los mismos americanos son racistas uno con otro. Porque blanco con blanco en trabajo se denigran unos con otros. Por envidia, por muchas cosas. Ahora, yo rompí mi barrera de racismo. Me casé con un blanco que ya lo sabe. Me votó el blanco, estoy con un negro cubano. ¡Aleluya! Voy a comerciales y regreso enseguida. Estamos hablando de los hispanos negros. Venimos ya. La familia de mi mamá son súper negros. Tengo un hermano negro, lo adoro, pero yo discrimino. ¿Por qué? Porque los negros me han hecho muchas cosas malas. ¿Cómo qué?
acción. ¿Cómo qué? No, o sea, mi vecindario, la mayoría de mis vecindarios son haitianos, son negros. No tengo problemas con ellos. Pero tenemos cierta vecina que toda la basura me la echa al patio. Y es negra. Sí, que por culpa de una vecina tú te vas a ensañar con la raza de tu mamá. ¿Qué cosa más loca? No sé, pero adoro. O sea, no todos los negritos me caen mal, ¿no es cierto? Pero la mayoría. Entonces la pena ¿cómo? Es que ella es negra. Oye, también. ¿Cómo tú te consideras? ¿Qué tú eres? Negra. Color negro. Adora su color. Se considera negra y discrimina. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede ayudar en mi panel de expertos? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo aquí? Yo pienso que la señorita está bien confundida dentro de su propia raza. ¿José? Porque no por uno van a pagar todos. José. No todos los negros son malos, pudieran ser todos blancos también y hubiera un grupito malos y todos no van a pagar igual. O sea que la gente es mala gente, en mala gente de cualquier buenos color. Y malos, buenos Don y José, malos. Dígame, ¿usted quiere decir algo? Yo creo que ella tiene una confusión entre lo que es racismo y discriminación. Uh-huh. Ella desde el punto de vista racial no tiene ningún problema, es desde el punto de vista... Ella discrimina a la persona negra que se comporta en una forma incivilizada. Inadecuada, claro. Por tal motivo, no está confundiendo el término. Claro, yo pienso, claro, yo soy negra, mi familia es negra y se porta bien. ¿Por qué todos los negritos no nos podemos portar bien? Mi amor, porque no es tampoco okay, cuestión... Ok, Palmira, que se me acaba el tiempo, por favor. El comportamiento poco social existe en todas las razas. Cuando tú lo utilizas para discriminar o diferenciar un grupo, ya es problemático. Es una manifestación de prejuicio. Ahora, lo que tú también estás manifestando es un problema de que muchos negros se niegan a sí mismos y entonces discriminan contra otros negros. ¿Por qué? Porque nunca se ha presentado el negro en una forma positiva. No solamente el negro, sino la cultura negra y la cultura africana. Nosotros la negamos. Las culturas caribeña, cubana, puertorriqueña, dominicana... son culturas afro-antillanas y nosotros negamos eso continuamente. Creo que el ejemplo más claro de eso es la celebración del quinto centenario, donde estamos celebrando la esclavitud del negro en las Américas, las matanzas de indios, y aunque hay que observar y reflexionar sobre lo que representó eso, también es un buen momento para empezar a reflexionar los elementos que componen nuestra cultura y las contribuciones positivas hicieron los africanos y los negros a nuestras culturas y sociedades. Ok, se me acabó el tiempo. Venimos enseguida, no se nos vayan, venimos con Malín. Gracias. Colombiana y negra. Sin embargo, lejos de que esto que aparentemente es negativo me sirva como obstáculo, me ha impulsado y en todos los ambientes donde yo me he desarrollado, me han dado el puesto que yo he exigido. Nosotros queremos una solución al problema. A veces uno se avergüenza de personas de una u otra raza. Cuando son negros, sufro porque no sabemos comportarnos, porque no hacemos cosas indebidas. Ahora, aquí hay discriminación, pero como bien dijo alguna persona, en nuestros países es diferente. En Colombia hay muchísima más discriminación con el negro. Yo me casé con un blanco, y estos son mis dos hijos, y me tocó una lucha con la familia de mi esposo. Pero aquí en los Estados Unidos uno puede ver en los puestos gubernamentales muchos negros, y si la persona se esfuerza, rompe las barreras. Con énfasis me impongo, hablando bien, vistiendo bien, dando buen ejemplo, porque no podemos esperar que se haga una manifestación cartelones. Que okay, yo creo, se me acaba el tiempo y estoy al final del programa. Yo creo que el mensaje tuyo es dar un buen ejemplo y nunca darse por vencido, ¿cierto? Claro. Okay. Vamos a buscar solución. Tengo un minutito. Claro, después de un buen ejemplo de todas las cosas que hemos hecho, aquellos que hemos llegado con muchos obstáculos, con muchas imperfecciones entre lo que hemos hecho, hemos llegado a la perfección, de obtener lo que tenemos. ¿Qué es importante ahora? Por favor, que ya que todos estamos conscientes, aquellos que están en la posición administrativa de hacer las decisiones, que abran las puertas. Exactamente. Y yo creo que tenemos que los negros hispanos y toda la comunidad latinoamericana reencontrar sus raíces y empezar a entender que hubo una influencia africana en nuestro mundo, en nuestro medio, y sentirnos orgullosos de ello. Ok. Cristina,
Ya que este es un programa televisivo, mi opinión es que los canales de televisión den oportunidad a personas presentadoras de color. La radio le den fuerza a los locutores negros, porque de toda manera, fíjate, los negros también somos bonitos y tenemos buenas... ¡Y mucho! Ok, ahora yo quiero cerrar el programa con el siguiente mensaje. Hablamos de la celebración de los 500 años de Colón. Estamos trabados en el pasado, estamos con los problemas que hemos tenido hasta ahora y seguimos patinando y patinando arriba del pasado. Vamos a hacer borrón y cuenta limpia, vamos a hacer que esto cambie de aquí en adelante con el esfuerzo de todos ustedes que nos están viendo y de todos nosotros que estamos aquí. Hagamos las cosas para que cambien. Muy buenas tardes y muy buena suerte. Bye bye. Con una gran euforia por parte de la inmensa mayoría del pueblo haitiano que ha abarrotado el centro de la capital de Puerto Príncipe y los alrededores del Palacio Nacional. Como habéis dicho, poco antes de las 5:30 de la tarde, Jean-Bertrand Aristide llegaba de nuevo a su patria, una imagen que millones de haitianos han estado esperando durante 3 años. Cerca de 300 invitados han acompañado a Jean-Bertrand Aristide para su regreso al país. Además del secretario de Estado norteamericano Warren Christopher, también han estado presentes el secretario de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, expresidente colombiano, y el líder demócrata estadounidense Jesse Jackson, entre otros. Después de recibir los honores militares, el presidente Aristide se ha fundido en un largo y cálido abrazo, como se dice, con el primer ministro Robert Malval. Y, dato significativo, a continuación también se ha abrazado con el jefe provisional del ejército haitiano, Jean-Claude Diperval. Un gesto claro del espíritu de reconciliación que Jean-Bertrand Aristide quiere traer a su pueblo. A continuación se ha dirigido en helicóptero al Palacio Nacional para la ceremonia oficial de bienvenida. Aristide, tras un cristal blindado, ha dirigido un discurso, la mayor parte de él en idioma creol, en el que ha dado las gracias a la comunidad internacional en general y al presidente Clinton en particular por la ayuda que se ha prestado para la restauración de la democracia en Haití. Este es el tiempo de la reconciliación y de la justicia, ha dicho Aristide. Suponemos, Valentín, que la pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos es ¿qué va a pasar en Haití a partir de ahora? Bueno, eso es lo que quisiéramos saber todos. A partir de ahora, bueno, hay que decir en primer lugar que Jean-Bertrand Aristide le queda menos de 1 año y medio como presidente de Haití. Por lo tanto, no es mucho tiempo el que tendrá Jean-Bertrand Aristide de nuevo en el poder. Por lo tanto, ya en este momento incluso empiezan las especulaciones sobre quiénes pueden ser los posibles sucesores de Jean-Bertrand Aristide. Se habla en particular del alcalde de Puerto Príncipe, de Evans Paul, un seguidor de Aristide. Pero, en definitiva, el tiempo en el que Aristide va a mantenerse en el poder es en menos de 1 año y medio, porque a principios de 1996 serán las nuevas elecciones presidenciales. Jean-Bertrand Aristide creemos que no va a tener mucho margen de maniobra, porque el gobierno norteamericano, lógicamente las autoridades estadounidenses, van a vigilar de cerca a un hombre del que se ha dicho que cuyas actuaciones anteriores dejan un poco que desear, para decirlo claramente. También hay que tener en cuenta que dentro de 3 meses se van a celebrar elecciones para el Congreso haitiano, para el Senado y para la Cámara de Diputados. En definitiva, un periodo de transición se puede definir lo que espera Haití en el próximo 1 año y medio. Gracias, Valentín, por tu información hoy y en estos últimos meses. Buenas noches. Gracias. Seguimos hablando de Haití. Jean-Bertrand Aristide es un personaje carismático y un sacerdote controvertido que fue elegido presidente en las primeras elecciones democráticas celebradas en Haití en 1990. Llegó al poder prometiendo limpiar los vestigios de 29 años de dictadura del clan de los Duvalier. Carismático y polémico son los calificativos que definen el perfil de Jean-Bertrand Aristide, primer presidente democrático en la historia de Haití. De apariencia frágil pero animoso, Aristide es, a sus 40 años, la encarnación viva del Mesías soñado en la nación más pobre del hemisferio occidental. Un país que desde que alcanzó su independencia hace 2 siglos ha vivido sumergido en un sistema neocolonial. Una mínima oligarquía de privilegiados protegida por cabecillas militares y enfrentada a una masa social depauperada. Último epígono de esta saga de caudillos, Raúl Cedrás, protagonista del golpe sangriento de septiembre del 91. Un golpe militar que supuso un estallido de violencia popular en Puerto Príncipe. El
El antiguo sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide comenzó a ganar prestigio moral desde el púlpito denunciando en los años 80 al dictador Jean-Claude Duvalier. Tras su inesperado triunfo en las primeras elecciones democráticas de Haití en 1990, Aristide, militante de la teología de la liberación, prometió acabar con la pobreza y con todo vestigio de 29 años de dictadura. Pero la experiencia democrática duró tan solo un año. Exigió doblar el salario mínimo hasta alcanzar $4 y también consiguió dividir al país con su retórica inflamada. I know soon I will be in Haiti to welcome you. I know. Un exilio de 3 años devuelve en Haití un Aristide sereno y pragmático. Pide reconciliación entre ricos y pobres, entre civiles y militares. A su regreso le aguardan retos formidables: reforma del ejército y la policía, tradicionalmente golpistas; transformación radical de un país con la mayoría de las fábricas cerradas y en el que el 80% de la población carece de empleo y vive en la miseria. Nos ocupamos ahora de la información de nuestro país. 2 mítines centrales, uno del Partido Socialista y otro del PNV, han protagonizado hoy la campaña. Yaco es una ciudad a unos 100 kilómetros de Ouagadougou, la capital. En esta desértica parte de la África Occidental, la estación de lluvias es corta y escasa, apenas unos 400 o 600 mililitros de lluvia al año. El uso de pequeños embancados, llamados diguetas, ha supuesto un importante avance en la lucha contra la erosión, ayudando a mejorar la calidad de vida de los agricultores. Utilizando una técnica que proviene del desierto, se han colocado montones de piedras medio enterradas en el terreno para evitar que la lluvia se lo lleve a su paso. Las piedras están colocadas a lo largo del límite del terreno, formando pequeños muros de 20 a 30 centímetros de altura. El espacio entre un muro y otro es de 15 metros. De esta forma se protege el terreno de la erosión y los agricultores tienen la posibilidad de cultivar plantas indígenas sin temor a que se las lleve la lluvia. La principal de las cooperativas locales ha recomendado el uso de dicha técnica. Asienta el terreno y permite que la hierba vaya creciendo poco a poco. En estas áridas tierras las mujeres trabajan tanto o más que los hombres. Todo esfuerzo es poco si se quiere sobrevivir. Al principio lo más importante era plantar legumbres o cereal, algo que pudiera asegurarles el sustento. Ahora que esta primera necesidad empieza a estar cubierta, el objetivo es la plantación de árboles. Estos viveros fueron creados con fondos de agencias para el desarrollo del tercer mundo. Ahora el trabajo es continuado por los agricultores del lugar con incentivos financieros. Sin defensa ante los animales de pasto, sin embargo, la viabilidad de estas semillas es bastante dudosa. Esta mujer tiene 4 niños que cuidar. Participa además en el proyecto de replantación de árboles porque es consciente de que la madera escasea cada vez más y hasta el momento es la única fuente de calor con que cuenta para cocinar. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo iniciado en Ouagadougou tiene previsto actuar en materia forestal. Con la aprobación gubernamental, una amplia área de terreno forestal ha sido dividida en zonas numeradas. Cada zona ha sido asignada a un pueblo diferente que podrá explotarla durante un periodo de 20 años. Los monitores de la explotación deben elegir los árboles que por enfermedad o vejez pueden ser talados. Como en la mayoría de África, el trabajo de apilar la leña es cosa de las mujeres. Un nuevo aliciente, el de la leña, y una nueva fuente de recursos, aunque su venta y adquisición está rigurosamente controlada. Cada talador es pagado según una escala fija por cantidad de leña cortada. La comunidad en su conjunto recibe también una parte, y el gobierno provee el equipo e instrumental necesarios. Cada árbol es realmente una muy importante fuente de recursos para estos hombres.
Para esta mujer las cosas han mejorado mucho en los últimos años. Obtiene parte de su presupuesto mensual de su contribución a la plantación de árboles. La otra parte se la proporciona el salario de su marido. Los taladores dejan sus pilas de leña en puntos concretos, donde luego irán a recogerla los camiones del gobierno. Además de la replantación, los árboles podados volverán a renacer, con lo que la foresta se ve doblemente incentivada. Se mantiene así un auténtico equilibrio ecológico, además de satisfacerse las necesidades de la población local. Puede que sea una modesta iniciativa, pero Burkina Faso ha sido tomado como ejemplo en la lucha contra la desertización. Ha proporcionado una posible solución y ha demostrado que funciona. Toman parte del patrimonio cultural del oro. La iglesia matriz de Saruma, valiosa exponente de la arquitectura en madera, fue construida entre los años de 1912 y 1930, tomando como referencia los planos grabados de una iglesia de Francia. Es indudablemente una joya que la ciudad mantiene. Visitar Saruma es volver a vivir tiempos de la colonia, inolvidables y llenos de todo ese encanto del pasado. Portobelo, poseedora de las minas de oro más antiguas del país y que actualmente son explotadas rudimentariamente en gran escala. Es interesante, y por qué no decirlo hasta curioso, lo que dice su historia de un pueblo llamado Jumón, cerca de Santa Rosa, curiosidad que nos llevó hasta este tranquilo poblado. Su nombre es proveniente del Japón. Jumón, según manifestaban sus habitantes, tuvo muchos tesoros arqueológicos, los cuales fueron saqueados y aprovechados por quienes sí sabían de su altísimo valor. Excavaciones realizadas por arqueólogos españoles comprobaron la veracidad de estas riquezas arqueológicas. Personas que conocen la historia nos manifestaron lo siguiente. Sacado aquí joyas de estos, un sinnúmero, pero nadie le dio un valor, se vendieron, se perdió, nada. Ahora está cultivado, ya no sacan nada. Porque nosotros, claro, supimos que valían porque las pagaban bien, ahí supimos que tenían un valor que valía. Mientras tanto, nosotros las sacamos, ahí quedaban, las llevaban, de aquí se almacenó, se perdieron, nadie supo. Lo que alcanzaron a vender, vendieron lo que no, vea, se despareció. Pero de todas suertes, eso fue a la venta. Machala es una ciudad de mil alternativas. Al llegar la noche, usted no puede perderse de disfrutar de un momento fascinante en un lugar exclusivo, famoso por sus presentaciones de artistas nacionales y extranjeros. Pase una noche a lo grande en Feeling Exclusive Discotheque. Certeza hace cuántos años fue creado nuestro planeta. Lo que sí sabemos es que son miles de años. Sin embargo, es sorprendente ver cómo cosas que ha creado la naturaleza, a pesar del paso del tiempo, siguen manteniendo su presencia. A una hora y media de la capital bananera del mundo, Machala, luego de recorrer manglares, plantaciones de banano, a 360 metros
sobre el nivel del mar, nos encontramos en el sureste con el río y la población de Puyango. A su alrededor, en una extensión de 2.660 hectáreas, se destaca la presencia de remota vida marina, helechos, árboles y, quién sabe, hasta dinosaurios petrificados. A esta zona se la llama Bosque Petrificado de Puyango, el mayor recurso turístico de El Oro. Se han identificado 150 especies de plantas, entre las que se resaltan flores de hermosos colores y árboles como ceibos, palo santo, guayacán y muchas más. Los troncos petrificados representan una de las más grandes colecciones de este tipo en el mundo. Puyango es comparable en términos científicos al Parque Nacional del Bosque Petrificado de Arizona en los Estados Unidos. Durante nuestra visita y permanencia en el bosque de Puyango, pudimos recoger información adicional con relación a la existencia del Bosque Petrificado de Puyango. Finalizado el Jurásico y a inicios del Cretácico, o sea, hace 100 millones de años más o menos, el vulcanismo fuerte y terrible que existía en el Pacífico provocó ya la elevación de la cordillera de los Andes. Y en estas estribaciones, lo que corresponde hoy al bosque petrificado del Puyango, en esta serie de movimientos se produjo la mezcla de la fauna gigante con la flora que existía en el fondo marino. Es decir, estos gigantes araucarios, estos gigantes dinosaurios, más esta fauna marina, estamos hablando de ostras, de amonitas, de crustáceos y en general de moluscos, se mezclan y se repite este movimiento por varias veces, ¿no? Tal vez 6 secuencias con diferencia de 2, 3, 5 millones de años, que es lo que provocó la presencia simultánea de flora y de fauna conjuntamente en la superficie de del bosque petrificado. Puyango, como hemos notado, es una tierra de gran quietud, donde no parecen que hayan pasado miles de años. Podríamos considerarlo como un antiguo paraíso. Puyango, joya histórica ecuatoriana. Ha llegado el momento de despedirnos y por supuesto agradecemos el que nos hayan acompañado. Cubo Ecuador seguirá siendo nuestro punto de encuentro. Continuaremos con nuestro recorrido y lo llevaremos hasta sus hogares. Los esperamos para la próxima ocasión. ¡Nos vemos! Thank you.
de lo más que te puedo dar. Espero que comprendas lo que siento. ¡Óyelo! Mi corazón te lo entrego a ti, será nuestro amor. Una razón para vivir, te amo solo a ti. Un amor supernatural. Alarma de la comunidad internacional que teme una nueva guerra civil, pero que no pareció afectar el transcurso de la primera jornada de voto. Ayer, un miembro de la RENAMO, integrante de la Comisión Electoral, Manuel Frank, reconoció la limpieza de los comicios. Las Naciones Unidas y la Unión Europea presionan a Alfonso Daclama, jefe de la RENAMO, para que dé marcha atrás y no dificulte el proceso de paz iniciado en 1992 y que culmina ahora en las primeras elecciones libres de la historia de la excolonia portuguesa. Fuentes diplomáticas anuncian el acuerdo entre la OTAN y la ONU tras una reunión de dos días que responde a las demandas de la Alianza Atlántica para conseguir una mayor rapidez y eficacia en los bombardeos en Bosnia. La declaración conjunta está pendiente de la aprobación de los secretarios generales de ambas organizaciones, Boutros Ghali y Willy Klass. Los portavoces evitaron entrar en detalles, aunque declararon que los bombardeos seguirán siendo solicitados por la UNPROFOR y ratificados por la OTAN. La ONU parece haber cedido en algunos puntos y los aviones de la Alianza podrán atacar hasta cuatro objetivos. Testigo de cómo está este pueblo. Este pueblo está gozando a mil maravillas, todos unidos. Encontramos junto al general Galiardo, ministro de Defensa. Cuéntenos, ¿cómo está usted viviendo las fiestas de la Tacunga? Muy contento, compartiendo aquí con el señor comandante del ejército, un ilustre hijo de esta tierra, esta fiesta folclórica, que es una expresión de las fibras más íntimas de nuestro pueblo. No había tenido la oportunidad antes, estoy muy contento y le felicito al pueblo de la Tacunga y de Cotopaxi y les pido que mantengan este folclore tan hermoso. Patrona de la Tacunga, intermediaria ante Dios, que ilumine nuestras mentes, que guíe nuestros pasos para poder hacer de esta tierra más grande, más próspera, para la felicidad de todos los que tenemos el orgullo de haber nacido ecuatorianos. Bendícenos, cúbrenos con tu bendito manto, para que hombres uniformados y hombres civiles sigamos forjando la grandeza de la patria, una patria nueva, más humana, más justa, digna de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Te pido tu bendición y la bendición para mi pueblo. Así concluimos el desfile de las fiestas de la Tacunga. ¿Puede contarnos un poco sobre cómo se está llevando a cabo el programa o cómo se desenvuelve este? Bueno, primeramente un agradecimiento cordial para mi amigo Raúl Endara, el chuyaquiteño, y para ese lindo programa Te Veo Quito de Canal 13.
Quiero expresar mi agradecimiento rodeado de estas bellezas para decirle que hoy estamos celebrando la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Bienestar Social. A eso se debe esta fiesta y la asociación tiene el propósito de luchar por el agradecimiento de la comunidad que reside acá en Quito y por la parroquia, por la patria chica, ese bello pueblo que le adornan muchas cosas, que le adorna Tilipulo. Agradezco nuevamente la gentileza por siendo programa y queremos contar ya, desde luego, con la ayuda, el apoyo de ese hermoso programa Te Veo Quito. Primeramente, un agradecimiento para el Canal 13 y aprovecho para enviarles un saludo a toda la gente de Pueblo residente aquí en Quito y a toda esa pequeña parroquia que se encuentra allá en La Tacunga. Un saludo para todos. Como María Herrera. En primer lugar, un saludo muy cordial a Raúl y un agradecimiento profundo por habernos dado la oportunidad de salir en el Canal 13 y felicitándole la actuación de él en Telemandato y Te Veo Quito. Es un programa muy bonito, acorde a la altura de Raúl Endara. Por eso mis felicitaciones a él y mi agradecimiento profundo para él siempre que él ha estado por la clase marginada, por la comunidad, y esta es una vez más una demostración que él lo da para mi pueblo, Cualó, ya que él estuvo en algunas ocasiones y siempre ha estado colaborando con una gran historia de él. Mis agradecimientos para él. Gracias. Bueno, yo, la licenciada Marta de Recalde, mi cargo es tesorera de la asociación. En primer lugar, agradezco por la presencia de ustedes aquí en nuestro programa y especialmente al licenciado Endara, que nos ha dado la oportunidad de salir en este canal. Y espero que continúe con el resto de la comunidad. Muchas gracias. ¿Su nombre? Buenas noches. Soy el doctor Julio Herrera. Hola, su función. Mire, ¿qué más puedo yo agregar a todo lo que se ha dicho? De todo se ha dicho, de todo se ha hablado. ¿Y qué puedo decir yo? De sentirme feliz de que al fin se haya llegado a feliz término, se haya puesto los cimientos ya fijos, definitivos, para que tenga su vida jurídica la Asociación de Pualeños Residentes en Tilipulo. Gracias a ustedes. Tele 13, su canal cultural. Hijo de Ibarra, él conoce profundamente la sierra, la costa, sus problemas, sus aspiraciones, en el plano humano y religioso, y en el conjunto de los cardenales que representan la comunión de la Iglesia Universal. Nosotros sabemos que los 10 millones de católicos ecuatorianos tendrán ante el Santo Padre una voz en la cual se destile la experiencia adquirida por Monseñor Bernardino a lo largo de estos años de abnegado servicio y una sabiduría que da la vigencia práctica de la fe cristiana en el servicio a los demás, que será escuchada por el Santo Padre con la viva voz de uno de nuestros hermanos del Ecuador. Inmensas regiones despobladas de más allá de las cordilleras, en la selva, que cubría dos tercios del territorio de Colombia y hasta entonces estaba prácticamente intacta. Ante el caos creciente, en 1953 el ejército tomó el poder con el apoyo de los jefes políticos liberales y los conservadores moderados. Para detener la violencia se dictó una amnistía. Paz en el llano. Los guerrilleros se rinden y entregan las armas. Son colombianos extraviados por las pasiones políticas que recobran la plenitud de sus derechos ciudadanos y se acogen a la protección del gobierno de las Fuerzas Armadas. Los jefes del ejército los reciben con franca cordialidad y otra vez los llanos orientales comienzan a... Uno de aquellos guerrilleros liberales fue Gerardo Cubillos. Eso fue en el 53, cuando se entregaron las guerrillas, porque Juan de la Cruz Varela no se quería entregar, pero al verse que se entregó aquí las guerrillas del llano y a ver que no quedaban sino las solas guerrillas de Tolima y que se le iba toda esta represión encima, él nos, pues, le tocó por obligación, le llamó a todos los dirigentes
todos sus compañeros dijo, aquí no hay de otra sino entregarnos. Pero prácticamente en ese tiempo pues quedaron las mejores armas y quedaron allá. España, don Juan Carlos y doña Rita. Buenas noches, Esmeraldas. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí en esta tierra tan hermosa. En nombre de todos los que hacemos Coral y Esmeralda, hemos venido y hemos querido hacer un tributo a esta tierra de ancestros, de historia, de cultura, a esta tierra negra que nos está dando la oportunidad de poder transmitir un mensaje de amor y de unidad para todos los pueblos en el mundo. Ojalá esta voz, esta música, llegue de Esmeraldas para el mundo. Muchas gracias. Noscia, tan escandalosa, señora Juana María. Noscia, tan escandalosa, porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonito que baila esa negra caderona. Qué bonito que baila esa negra caderona. Con la mano en la cintura, con la mano en la cadera, con la mano en cualquier lado, se mueve como batea. Caderona. Muchachita, si su mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. ¡Carerona! En 1925, espero que todo el folclore sea un éxito. Bueno, ¿y para su vida personal?
Bueno, que Dios me dé un poco más de vida para continuar. Manoita, ¿dónde arribarás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde arribarás? Suena marimba, jetas, vamos a ir las palmas, buena. De una mujer como tú, como ella, como cualquiera, como yo. ¡Eso! ¡Un beso para mi madre! Dame la venido, dame la venido, dando paloma, dando paloma, dame la venido.
sola. Un carretero alegre pasó y trajo a Carmela, que ilusionada vino a buscar su felicidad. Pero Carmela vendido, buscando paloma, mujer hecha desde el barrio y más. Guarda tu mirada fresca y tu integridad. Fiestas de fin de año continúan ahora desde Esmeraldas, donde queremos desear parabienes en el 1995 a todas las empresas que confiaron durante este año en la señal internacional de Telesistema. Ahora continúa con nosotros Coral y Esmeralda. Esas que me trajeron dolores, ahora con palabras salanderas, en esta minera, en busca de amores. Tengo que decirte lo que siento, porque para mí no vale nada. Ya no me conmueve tu lamento, que tu nuevo cuento está delirando. Como todo lo has perdido, es mejor que te vayas volando a buscarte otra que te quiera. Vete de mi vera, estás delirando. La pasas delirando por el amor perdido. 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 Todas las mentiras que le inventas, aunque tú siempre te andas quejando, de aquí no soportas, vives delirando. Pero que tú digas lo contrario, sé que tú me sigues adorando. Pobre aquella que vive a tu lado, pensando que la quieres, la vives engañando. La vives engañando, por un amor perdido, la vives engañando. Por el amor perdido, a mí me está engañando, por el amor perdido. Por este amor perdido, la pasas delirando, por este amor perdido, la pasas delirando, por este amor perdido.
Nos acercamos ya al final de 1994 y nos encontramos con Miss Teen 1994 Ecuador. ¿Qué tal, Geraldine Vázquez? ¿Qué se siente despedir este año 94? Bueno, me siento muy contenta y espero que el próximo año sea de más felicidad y alegría para toda la gente. ¿Contenta con lo que te dio 1994? Claro que sí, le agradezco mucho a Dios y sobre todo a mi familia porque me apoyó mucho. ¿Anticipas algo para este 95 personalmente? Bueno, de que... O sea, ¿qué le puedo decir? O sea, le deseo mucha felicidad a la gente, claro, que todo sea prosperidad para todas las familias y que... Bueno, eso es mucho, ¿no es cierto? Ya. Prosperidad en este año. Oh, adiós que me voy, caramba. Ay, caramba, adiós. Adiós que me voy, caramba. Este tema está dedicado a Ruanda y a toda la gente pobre de ese país. ¡Eso! Yo me pregunto, ¿en dónde está la cosa?
Ya estamos a las puertas de 1995 y desde Esmeralda, despidiendo ya el año 1994. Gran fiesta aquí en Esmeraldas, pero realmente el año 1995 es como el juego de la ruleta. No sabemos qué tendrá para nosotros, si vendrá con suerte o perderemos la ficha. Tenemos algunos amigos aquí. ¿Qué espera usted de este nuevo año 95? Mucho éxito para todos. Qué y bien. Muchas felicidades. ¿Cómo fue el 94? Muy bueno. Muy bueno. Esperamos que el 95 sea mejor. Muy bien. Y usted parece que tiene muy buena suerte esta noche aquí. Espero que me vaya mejor en el nuevo año. Yo creo que no puede pedir más que eso. Así es, no puedo pedir más. Bien, proseguimos con esta fiesta. Tenemos a alguien de Guayaquil aquí. ¿Está disfrutando de esta fiesta de fin de año? Por supuesto, aquí despidiendo el año como se debe despedir. Bien. ¿Qué piensa usted del año 1995? ¿Qué tendrá para usted? Espero que traiga cosas mucho mejores que las de este año. ¿Será? ¿Qué número de la suerte? El punto malo, 12 más 1. 12 más 1. Muy bien, a ver si tiramos la bolita. ¿Cómo se dice en 1995 que ruede? Muy bien, a ver qué numerito favorece. No va más. 18 rojo. 18 rojo. Gana la banca. Como siempre. ¿Qué espera usted para este nuevo año 95? Hay mucho éxito para todos. Para todos. Que el próximo año sea de prosperidad también. Muy bien, este es el ambiente que se vivía hoy en la tarde, 31 de diciembre de 1994, cuando ya se está despidiendo el año y se esperan con mucha anticipación lo que será 1995. Marimba. Marimba.
Ya se termina 1994, entramos a 1995 y estamos viviendo un verdadero espectáculo musical, magia y color. Eso es Coral Esmeralda. Loco. Chévere. ¿Hasta dónde han llevado este espectáculo? Bueno, estuvimos en Brasil, estuvimos en Japón, un mes de gira, bien exitoso, tuvimos 17 presentaciones, una acogida súper chévere. Se editó el primer CD allá y estamos ahora acá en Esmeralda. De Esmeralda para el mundo. Todo el tiempo. ¿Qué tipo de anticipaciones tiene para 1995 para el grupo? Bueno, dicen que esto es secreto, pero... Ahí viene, creo que en febrero hay cositas interesantes. Bueno, ahora va a salir en estos días el CD que ya estará a la venta ya en todos los lugares destinados a esto. Enero, a principios de enero, ya estará en todas las tiendas. El CD se llama Andarele y es parte de, es esto que está pasando acá ahora. Muy bien, le deseamos los mejores de los éxitos, mucho más de los que han recogido hasta ahora en el mundo internacional como embajadores de la música ecuatoriana. Gracias a Telesistema y chévere, estamos en la lucha. Muy bien, proseguimos entonces con Coral y Esmeralda. Andaré,
¡Torbellino!